en los últimos días del mes de noviembre del 2020, como pocas veces en la historia, se logró registrar en video y en cámara de fotografías de manera simultánea un evento extraordinario que revela con total claridad la presencia de un objeto de forma discoidal, el cual se manifestó a muy poca distancia del punto donde se encontraba el testigo. El hecho fue revelado a través del portal de internet UFOMatrix, que informó que el avistamiento se habría registrado en Francia. El testigo se encontraba a unos metros de distancia y contaba con una cámara de alta definición, por lo que tuvo oportunidad de grabar también al objeto sobre los árboles, convirtiéndose en una de las mejores evidencias de este año 2020. Una nave de forma discoidal. En la fotografía que se obtuvo en el mismo momento, se puede observar con gran nitidez la estructura del no identificado. Veamos con atención. No queda ninguna duda. Esta es una nave de origen no humano. La nitidez de esta podría ser considerada de las más importantes durante este 2020 y posiblemente de la historia de este fenómeno. En los 3 minutos aproximadamente que dura el segmento de grabación publicado, se puede determinar que el objeto permaneció estático por debajo del cielo que en esos momentos contaba con nubosidad, y esto nos permitió verlo con más claridad. Los árboles también son un gran punto de referencia y podemos ver la distancia a la que se encontraba. Una clara imagen que se presentó en este mes de noviembre del 2020 en Francia, donde los avistamientos han sido cercanos y muy claros. Como lo ocurrido también en México, y que en estas imágenes que fueron presentadas en la red social por Richie Pérez, en las cuales se observa el objeto moviéndose en el cielo cerca del sitio donde se encontraba grabando el testigo. Un objeto en forma de disco que podemos ver con toda claridad. En ambos casos, las evidencias nos dejan ver que este año 2020 ha sido de los más prolíficos en evidencias, y como en estos dos eventos, las naves parecen haber posado para los testigos.